cuatro reales, contar que la quiera yo. O lo que sin cuatro reales, contar que la quiera yo. Me recibió la platica y con otro se la restó. Yeah.
piropo cuando se canta el joropo. Dicen que se va a bailar el mundo para el sofoco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, yo me vuelvo loco. Qué rato más gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. Dicen que se va a bailar el mundo para el sofoco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, yo me vuelvo loco. Sí, mano, trago de cinco, sí, mano.
Nací en el resguardo Caicemapa, exactamente en la comunidad del Paraíso. Pertenezco al pueblo indígena Wayú. Yo quise ser escritora desde el mismo momento en que llegó a mis manos el texto de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Luego alimentándome con texto de Gabriel García Márquez, que es mi máximo ídolo en esto de la creación literaria. Y decidí, más que escribir ficción, escribir la realidad, sobre todo la realidad de mi pueblo. Y bueno, fueron naciendo textos como El encierro de una pequeña doncella, Manifiesta no saber firmar, Daño emergente, lucro cesante, y así otros textos que todavía están inéditos y están esperando pues el momento de ser publicados. Ahorita estoy dedicada a escribir mi primera novela. Más que reivindicar la cultura, no, sino como al Wayú como ciudadano. Por ejemplo, en Manifiesta no saber firmar, nacido 31 de diciembre, ¿qué hago? Era decirles a todos de que nosotros no habíamos nacido un 31 de diciembre como se le ocurrió a aquel funcionario anónimo o de pronto a aquel político anónimo, porque nadie ahorita asume la responsabilidad de que todos nuestros abuelos hayan nacido un 31 de diciembre. Los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos de mi generación nacieron un 31 de diciembre. Pero además de eso, por mucho tiempo llevaron nombres ridículos como Raspallerro, como Morrison Knudson, como Marilyn Monroe, como John F. Kennedy, todo por de pronto jugar una broma. Y por el desconocimiento de la lengua dominante, que es el español, muchos sabían que tenían un nombre originario en su comunidad, pero civilmente no sabían a qué se estaban enfrentando. Y por muchas rectificaciones que se hagan con estos abuelos, ya el daño está hecho. Yo lo que quiero con mis escritos es visibilizar más al pueblo Wayú. De pronto sí dicen que somos los más numerosos, que conservamos muchas de nuestras costumbres y ritos ancestrales, pero con esa visibilización que pretendo hacer a través de mis textos es reivindicarlo, sobre todo con los nombres y con sus fechas de nacimiento. Sueño con que, o más que un sueño, es como una utopía personal, como según análisis que hacen estos grandes centros de estudio, que los pueblos indígenas están condenados a desaparecer. Mi utopía personal es que la mía no desaparezca, y muchas de las que están aquí en La Guajira y en Colombia, porque La Guajira no solamente es Wayú, son tres pueblos más indígenas que son de la Sierra Nevada, que son los Wiwa, los Pog y los Arhuaco, y son culturas que están muy fuertes. Mi utopía personal es que siempre seamos ese departamento diverso en lo cultural y en lo étnico. Oh!
sol. Adiós. Corriente, un chicharro y alta raya, la canoa de Barranquilla para llegar a la playa. Subiendo la corriente, un chicharro y alta raya, la canoa de Barranquilla.
hay rumor de cumbia y olor a guardia. Hola, hola.